¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Ay, Dios mío, estaba dormidísima. ¿Aló? Hola, Simba. Estaba dormida. Sí, sí, gracias por llamarme y despertarme. Te cuento que el despertador no sonó. Sí, ya tengo que llevar a la Susana a la escuela. Ok, sí, 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 a la guardería. Ok. Tú sabes que yo tengo ese sueño súper pesado. Sí, amo dormir. Ok, Simba, gracias por llamarme. Ok, ok. ¿Cómo es posible que yo no me haya despertado pronto? Ya a Susan le toca ir a la escuela. Voy a cepillarme rápido, me voy a vestir y la voy a levantar. ¿Qué hora es? ¡Dios mío! Me quedan 10 minutos para llevarla. Oye, a ver, Dios mío, apúrate, Nala. Te toca correr para llevar a Susan a su guardería. Ay, a ver, a ver, a ver. Lista. Ya un poquito por aquí, un poquito por acá. Lista, listísima. Ahora sí, seco mi carita y me voy. ¡Ay, ya se despertó Susan! ¡Qué bueno! Tiene el horario súper bien, ¿no? Como la mamá que se levanta muy tarde. ¡Hola, mi pequeña hermosa! ¡Buenos días! Te levantaste súper tranquila y feliz. Hoy tenemos que llevarte a la guardería. Ya te voy a vestir rapidito. Aunque debería de bañarte, pero es que no sé si me dará tiempo. Vamos a bañarte mejor, Susan, rapidito. Ok, aquí tengo un desastre porque mamá se estaba bañando. Pero no te preocupes, voy a hacer todo súper rápido. A ver, Susan, no es hora de jugar. Vamos a ponerte de tu shampoo y tus cositas nuevas que mami te compró. Sí, ya es hora de que salgamos. Vamos, vamos, que es súper rápido. Es un bañito rapidito para que estés fresquita para la escuela, pero no te creas que vas a jugar un rato. Oh, ve, ya, vamos, vamos, Susan. No te pongas así, Susan. Hoy no tengo de verdad tiempo para tus cositas y tus malcriadeces, por favor. Me van a llamar la atención por no llegar temprano contigo. Vamos, señorita, dejen la mala actitud. Vamos a secarte y a vestirte. Y luego me tengo que vestir yo. Hey, Susan, se me ocurrió una idea. Mientras te busco la ropa, te vas tomando el biberón. Porque es que de verdad es bien tarde. ¿Cómo me pude parar tan tarde hoy? Dios mío, Nala. Próximamente debes poner 7 alarmas. ¡Susan! ¡Cuidado! Dios mío, esta se va a caer. Ya, ¡Susan! ¡Susan! ¿Qué pasa, hija? ¿No te puedes quedar dormida y parada? ¡Es peligroso! Dios mío, vamos a ver, ojalá no haya problemas hoy. Porque ella se quiere poner siempre una ropa diferente. Susan, mira esta ropa que mamá te trajo, ¿te gusta? ¡Ah, qué bueno que te gusta! Vamos a ponerte... ¡Mira qué guapa que te ves con esos jeans! ¡Wow! ¿Ya tomaste el biberón? ¿Ya está listo? ¡Tómatelo todo! A ver, ¿otra vez? Yo creo que me estás bromeando. ¡Susan, despierta! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estás bromeando conmigo, hija. Vamos a poner aquí el biberón. ¡Ok, mira qué guapa que te ves! No sabía que estabas tan bonita así. Esos jeans te los compré y ya te quedan. ¡Wow, qué grande que estás! Ok, vamos a ver tus zapatitos. ¡Ay, qué bonita que te ves! Estos te quedan bien. Y vamos a ponerte esta chaquetita porque hace frío y estás lista para el cole. Ahora, esta es tu mochila. Ahora mami se va a alistar rapidito para irnos. Siéntate ahí un momentito mientras mami se alista. Ok, ¿qué me pongo? A ver... Ay, me voy a poner algo súper cómodo y rápido porque es que ya me tengo que ir. Estos jeans creo que están súper bien. Y... Ay, me voy a poner un suéter. Este suéter. Está así súper linda, ok. Bueno, dejemos el cabello así, ya. Y mis lentes. Mis lentes, porque últimamente me estoy mareando un poco. Creo que estoy perdiendo la visión. Esa es la vejez, Nala. Vamos, señorita, ¿ya está lista? Vamos a buscar tu mochila y nos vamos a la guardería. ¡Ay, Susan, lo logramos! Llegamos 5 minutos antes. Buenos días, ¿cómo está, maestra? Hola, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida nuevamente a la guardería. Ay, sí, me demoré un poco. Pensé que se me iba a hacer tarde. No, no se preocupe. Llegó a la hora correcta. Bueno, aquí le dejo a mi Susanita. Aquí está su mochila. Y, Susanita, ¿quieres sentarte en el brincolín? ¡Oh, le gusta! Me encanta que Susan venga a la guardería. Se divierte un montón. Sí, eso es lo bueno. Los niños aprenden un montón aquí en la guardería y se divierten muchísimo. Bueno, que tenga feliz día. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. Chao, mi princesa. Ay, Dios mío, qué mañana tan ajetreada. Ahora sí, me voy a preparar el desayuno. Lo bueno es que a Susan le dan de comer en la escuela. Vamos a buscar un huevito porque lo voy a freír. Ay, estaba tan desesperada.
No quería que mi princesa llegara tarde a la escuela. Ok, ¿dónde están los panes en esta casa? Ah, aquí hay uno. ¡Qué delicia! Uy, ahora sí me puedo tranquilizar. Me tomaré una tacita de café. Terminar todo el trabajo que tengo hoy. Aparte también, me voy a poner a hacer un poco de ejercicio. ¡Mmm, delicioso! ¡Divino! Espero que a mi pequeña Susan le vaya súper bien en su día de guardería. Ay, voy a poner los platos aquí, no los puedo fregar. Bueno, sí, los voy a fregar ya mismo, porque después se me amontona todo eso. Y es un trabajón para mí. Vamos a abrir el agüita. Ok. Pancito. Y listo, platitos relucientes. Barreré un poco esta cocina para ponerme a trabajar. Ya la hora se pasa súper rápido. Y cuando vengo a ver, ya es hora de buscar a la Susan. Ahora sí estoy preparada para trabajar. Ok. Muy bien, sí. Un montón de correos que tengo que enviar. ¡Dios mío! ¿A este cliente no le había enviado correos? ¡Oh! Sí. Perfecto. Está bien. Ok. Listo. Ahora sí, vamos a apagar esto. Me voy a poner a hacer ejercicio. Estoy preparada. Dios mío, estoy juiciosísima con los ejercicios. Eso me encanta. Yo pensé que solo me iba a durar 2 días el amor por el ejercicio. Pero no, soy una chica bien responsable. Ay, pero esta vez voy a hacer ejercicio abajo en el jardín. Quiero tomar un poquito de aire fresco. Vamos a guardar todo por acá. Ahora sí, estoy preparada. No hay nada más satisfactorio que hacer ejercicio aquí en el jardín. ¡Ay! 1, 2, 3. ¡Qué genial! ¡Ay, qué aire tan fresquito! A ver, voy a saltar, a ver. La, la, la. A ver. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Muy bien, Al. A ver. ¡Ay! ¡Mi espalda! ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Me libera el estrés. Y para las piernitas. ¡Qué genial! ¿Está sonando mi teléfono? Dios mío, pero es que cuando me pongo a hacer ejercicio, suena el teléfono, me llama el cliente. ¡Qué desastre! A ver, ¿dónde dejé ese teléfono? Ah, está aquí en la cama. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Maestra? ¿Está todo bien con Susan? ¿Está llorando mucho? ¿Qué pasó? Bueno, sí, ya yo la voy a buscar. No se preocupe, la llevaré al doctor. Ok. Sí, extraño. Susan ha pasado toda la mañana llorando. ¿Pero ella estaba feliz? No puede ser. Algo debe tener mi pequeña. Bueno, la voy a buscar rápido. Ay, buenas, llegué a tiempo. Hola, mamá, sí. Susan ha tenido una mañana difícil. No para de llorar. ¿Qué pasa, mi pequeña? ¿Qué tienes? Siento que debe llevarla al médico, porque se queja mucho y se está rascando todo el cuerpo. Es algo extraño. Pero si yo la baño todos los días. Es extraño que algo le esté sucediendo. Pero sí, está bien, la llevaré al doctor. Muchas gracias, maestra. Mañana nos vemos. Depende de lo que me diga el doctor, veré si la traigo o no. No se preocupe, ahí me manda un correo. Ok, hasta luego. Susan, qué raro. ¿Cómo es que no pudiste estar ni medio día en la escuela? ¿Qué pasaría contigo si tú estabas bien esta mañana? Bueno, te voy a colocar aquí a jugar un rato. Dame tu mochila y juega un ratito allí. Voy a comunicarme con la doctora a ver si tiene consultas el día de hoy. Qué raro, está tranquila. ¿Aló, doctora? Sí, es para llevar a Susan una consulta el día de hoy con usted. Lo que pasa es que ha pasado todo el día llorando y la tuve que buscar a la guardería. No sabemos qué tiene. Sí. Está bien, a las 2 estaré ahí. Muchas gracias. ¿Quieres comerte una fruta, Susan? Ya te voy a dar algo de comer. Ni has comido. A mi pequeña le encantan las manzanitas. ¿Será que comerá hoy? Hay que lavar esto. Yo lavo las frutas hasta con jabón, porque la verdad que uno no sabe si eso está contaminado o no. A ver, Susan, ¿qué tienes? ¿Qué pasa, hija? Me estás asustando. ¿Quieres comer manzana? Aquí tienes la manzana. Sí te gustó un poco, ¿verdad? Sí, para ti las manzanas son tus favoritas. Qué extraño. A ver, uy, cuidado, no te vayas a ahogar. Tiene bien la temperatura, no está caliente. Qué extraño todo esto. Ya, mi pequeña, todo va a estar bien. ¡Buenas, buenas! Mira, llegó tu papá. Hola, Simba, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo hoy? Muy bien, Nala, me fue increíble. Creo que me van a empezar a aumentar el sueldo. ¿En serio? ¡Wow! Estás haciendo un buen trabajo. Pero espérate, ¿qué hace la niña aquí? ¿Ella no estaba en el colegio?
Sí, te tengo malas noticias. La tuve que buscar. ¿Qué le pasó a mi niña? Dime, ¿qué le pasó? No, 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 cálmate, Simba. ¡911! ¡911! ¿Qué le pasó a mi hija? ¡Simba! Por favor, dame que ese teléfono, cálmate. Déjame contarte. La tuve que buscar porque la maestra me dijo que tiene todo el día llorando. ¿Y solo por eso la traen? ¿Porque está llorando? Ya lo que estés malcriada, mírala qué pasada. No, Simba, bueno, déjala ahí sentada. Ven, para conversar un rato contigo. Nala, yo creo que esta niña nos está chantajeando. Ella lloró porque sabía que si lloraba la iban a mandar para acá. ¡Ella es inteligente! Ay, yo no creo, deja las cosas. Ella algo debe de tener. ¡Qué rica esta galleta! ¿Me pasas el vasito, por favor? Toma, Nalita, toma. Aquí está el vasito, tómate eso. Uy, Nala. Nala, ¿qué es eso? Vaso de leche, ¿cómo que qué es eso? No, Nala. ¡Algo te está bajando de la cabeza! ¡Una cucaracha, creo yo! ¡Ah! ¿Una cucaracha? ¿Dónde? ¡Sáquemela! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Ahí voy, Nala! ¡Ahí voy! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Te voy a usar, tenazo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Nala! ¡Eso es un piojo! ¡Te agarraron los piojos! ¡Qué asco! ¿Cómo voy a tener piojos? ¡Eva, por favor, ayúdame! ¡Tengo piojos! Pero ya va, Nala. ¡Deja de llorar! ¡Deja de ser tan niña! ¿No será que tú tienes piojo porque la niña agarró piojo en la guardería porque otra amiga de ella tenía piojos y la mamá también tenía piojos y eso es una invasión de piojos? Yo creo que sí. ¿Qué te parece si la sacas al jardín y le revisas la cabeza? No, yo no puedo. Yo no nací orangután para sacar los piojos, no. No, no, no. ¡Sácaselos tú! ¡Qué asco! No sienta la niña ahí. Dios mío santo. A ver, pequeñita, ¿qué tienes tú ahí en esa cabecita? ¡Efectivamente, Nala! ¡Confirmado! ¡Nuestra hija está invadida por los piojos! Simba, ¿y ahora qué tenemos que hacer? La voy a llevar a la doctora para que le mande shampoos y todas esas cosas. ¿Qué hay que hacer? ¡Rápale la cabeza! ¡Esa Nala! ¡Rápasela! ¿Cómo la voy a dejar pelona, Simba? ¿Cómo se te ocurre? No, no. Ya mismo la voy a llevar a donde la doctora. Ella le crece el cabello, tranquila. Ya está chiquitita. No se va a ver fea, te lo prometo. O bueno, mejor llévala. En dado, en la última circunstancia, le raspamos la cabeza y queda Susan Calvin Klein. A la doctora, llegué lo más pronto que pude. A ver, Nala, ¿qué sucede? ¿Cuál es la emergencia? Bueno, le cuento que Susan estuvo todo el día en la escuela y estuvo llora, que llora, que llora. Al parecer se rascaba todo el cuerpo. Y al parecer tiene piojos, doctora, y yo también tengo piojos. ¡No puede ser! ¡Me pica la cabeza horrible! Nala, no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Ahora tengo bichos caminando por mi cuerpo. Te explico, es algo normal. Cuando las niñas comienzan el colegio, suelen pegarse los piojos, pero con un buen shampoo y una buena higiene, eso se va. No te preocupes, no tienes que cortarte el cabello. ¿En serio, doctora? ¿Y venden shampoo para eso? Sí, aquí al lado en la farmacia ya va. Ven, que te voy a recetar todo. Susan, no tenemos que rasparnos el cabello. ¿Qué tienes? Te vas a comprar un shampoo para piojos especial y un peine y te vas a lavar dos veces al día la cabeza y... También debo recomendarte que se recojan el cabello. Recógele, por favor, a Susan su cabello y tú también. Manténganse así hasta que los piojos se vayan. ¡Ah, perfecto! Pensé que era más grave, doctora. No te preocupes. Sé que es algo un poco asqueroso, pero es algo normal. Suele sucederle más a las niñas que a los niños, porque en el colegio y en las guarderías siempre abundan los piojos. También hay maestras que se les pegan los piojos. Ah, entonces es algo normal. Bueno, muchas gracias, doctora. Ya mismo me voy a comprar esta receta. No te preocupes, Nala, siempre estamos a la orden. Cualquier cosita me llamas. Bueno, mi pequeña, ya es hora de que nos metamos a bañar. Vamos a poner esto por acá y vamos a bañarte. Déjame ponerme mis pantuflitas para usar ya ese shampoo especial y recogerte el cabello. A ver, Susan, dame el shampoo. Este es el que te tengo que poner. Es verde y los va a matar todos los piojos. Vamos, te voy a echar un litro porque es que ya no quiero que tengas eso. Sí, lo bueno es que tú eres bien alegre. Ahora vamos a pasarte el peine para que todos esos piojos salgan de tu cabecita. Voy a meterme contigo porque es que ya estoy desesperada. No quiero que se me peguen esos piojos. Uy, quiero que se mueran todos y se vayan de aquí. Uy, no, Susan. ¡Qué cosa tan tremenda estamos viviendo ahora con esos piojos! Ahora me voy a peinar. ¡Salgan fuera de aquí! ¡Todos tienen que salir! Ok, ok. Listo. Estamos listas, Susan. Brr, ¡qué frío está haciendo! Ve, mi pequeña. Vamos a vestirnos y a recogernos el cabello, como nos dijo la doctora.
Ah, se me ocurre algo. Deberíamos echarle calor a esos piojos. Ven. ¡Uy, sí! ¡Fuera! Fumigarlos deberíamos. Ok. ¿Te gusta que te ponga ese aire? A ver. Ok, ahora mamá se va a colocar también porque tienen que irse lejos. Lista, Susan, ahora sí. Tenemos peinado nuevo y estamos ya aseadas. Ya pronto todos los piojos se van a ir de aquí. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.